¿Cómo andan, momias? Bueno, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es la primera vez que lo voy a hacer, quiero dejarlo claro por las dudas, pero es algo que lo vengo escuchando hace mucho tiempo, el famoso húmedo sobre húmedo, y que aproveché que lo voy a hacer por primera vez, se los quiero mostrar para explicarle también cómo se hace. ¿Qué función cumple esto? Agilizar tiempo de trabajo. Con esto, para que tengan una idea, más o menos dos pasos nos ahorramos. Yo ya les mostré recién lo que tengo que pintar los interiores de las puertas, de los zócalos de la camioneta. ¿Por qué? Porque se pelan. Mirá, acércate. Tengo un clipper hoy. ¿Ven? La típica que se pela al subirse. Bueno, lo mismo del otro lado. Entonces, usted imagínense que el trabajo normal, ¿cómo sería? Aplicar primer, dejarlo que se seque, lijarlo, volver a empapelar todo y pintar. Bueno, de esta forma yo lo que hice es preparar eso donde estaba pelado, lo abrí con una lija 150 para matarle bien los filos, lo maticé todo con 320 y ya maté todo el brillo con 600 a todo el resto. Entonces lo que voy a hacer ahora es, ya lo desengrasé. ¿Cómo se hace? Se aplica una sola mano. ¿Está bien? Con una sola mano yo curo eso, lo dejo secar unos 5 o 10 minutos y ya puedo empezar a pintar. ¿Qué tienen que tener en cuenta a la hora de hacer esto? Que se hace en superficies chicas, obviamente, como esto. Se puede hacer en una llanta. Se puede hacer en un filo de una puerta. Lugares específicos, chicos. Si uno tiene masilla, acá lo quiero recalcar porque después me lo van a preguntar. Si ustedes tienen masilla, no pueden hacer húmedo sobre húmedo, porque la masilla actúa con el primer y por ende después corren riesgo de que se chupe, se marque y todo lo que puede pasar si no lo hacen como corresponde. Porque ustedes cuando tienen masilla tienen que rellenar, o sea, tienen que usar un pico más grueso. Por eso ahora se hace con un pico fino, de 1.3 o 1.4. Pueden usar cualquiera de los dos. Así que yo ahora ya desengrasé, me voy a poner a preparar el primer. El que voy a usar es este. La proporción, para que tengan una idea, es 4 partes de primer, una parte de catalizador y 2 partes de diluyente lleva. Yo voy a preparar una medida chiquitita. Acuérdense que si vieron los otros videos, yo este primer lo uso sin diluyente. Por eso con el diluyente genera el efecto húmedo sobre húmedo. Así que no hay ninguna ciencia. Vamos a ver cómo me queda porque es la primera vez que lo hago y lo quiero compartir con ustedes. Otra cosa que les quiero mostrar, pero se las voy a mostrar nada más. Rapidito. ¡Chipá, chipá! ¡Pasó el chipá! Escuchá, escuchá. Si sos de zona este y nunca viste a la Fiorino Blanca que hace chipá chipá, lo tendría que llamar para hacer publicidad, me parece. La gente de Roberto Momia me mandó 2 y tengo el otro guardado. Mirá qué juguete. Esto no pesa nada. Ya los usé. Ya los estrené. Sí, acá. Mirá, seguime. Ayer pinté este portón. Está sin lustrar. Se me pegaron 4 basuritas. Obviamente que no lo filmé porque es un color blanco. Era la primera vez que usaba los sopletes y quería ver cómo realmente funcionaban. Ahora también tengo el soplete para primer que lo tengo guardado. Pero ahora no lo voy a usar porque voy a usar el soplete convencional para pintar. Porque en algo blanco no se nota mucho. La verdad es esa. Así que vamos a ponerlo preparado y empezamos con esto. Corta. El húmedo sobre húmedo se hace, esto ténganlo en cuenta porque no se lo voy a repetir otra vez de vuelta, porque si no van a decir, ¿sabes que lo hice así, así y no me salió? No. El húmedo sobre húmedo se hace con primer. No se hace con cualquier primer. Se hace por lo general, que pose canchera, ¿no? ¿Estoy canchero? Sí. Me dice el goalkeeper, muy bien. Se hace con el primer nada más, porque es para agilizar un paso y poder pintar arriba sin tener que dejarlo secar y lijarlo. No todos los primers se puede hacer con húmedo sobre húmedo. La mayoría de las marcas buenas, para que tengan una idea, lo tienen ese sistema.
La diferencia es que no se aplica con el soplete normal, con el pico 1.8 que aplicamos para primer. Este sería el pico 1.8 para que se vean. El pico está acá adentro. ¿Está? La boquilla. El primer se aplica con un pico de 1.3. O sea, con el mismo pico que pinto, le aplico el primer. Ya tengo el soplete cargado, vamos a estar usando, acuérdense, pico 1.3. El que yo uso para pintar, por eso lo hago con este. Porque ustedes ya están acostumbrados a verme que con este pinto. Entonces con este voy a darle una sola mano para cubrir todo eso y ya está. Lo dejo secar unos minutos y ya después puedo pasar a pintar. Así que vamos a hacer los tres porque el de atrás no tiene nada, está sano. No tiene nada. ¿Ven? No está rayado, limado, nada, así no hace falta ahí. Solamente en este y nosotros en el otro lado. Y después lo vamos a pintar para que vean cómo es. Pero mientras que yo termino de aplicar los tres y esperamos esos minutos, lo que tengo que hacer en este caso es enjuagar el soplete, limpiarlo bien para poder dar el color y no tener restos de primer. ¿Está? Corto. No. Ya limpié el soplete, como viste, ya lo enjuagué, ya lo cargué con pintura. La máscara de metal, acá. Ya está listo para pintar. No lo lijé. Ahora se lo voy a mostrar. Mirá, andá, fíjate para que vean que no está lijado. Miren. ¿Ve cómo se matiza el primer? Pero no está lijado. A ver si se ve ahí con la luz. ¿Ven que está mate? Listo, ya pinto ahí arriba. Así que vamos a pintar con esta porque la otra es demasiado soplete para hacer lo que voy a hacer. Como tengo el regulador roto, ahí está. Ponete aquí la agarrando. Yeah, maybe I'm selfish. You're my lady, and I can't.
around my girl acting like Mr. Friendly. And still the spotlight like Mr. Bentley. I spotted her like Spud McKenzie. And for them fake boobies, I paid them Benjis. Get your own. I got Paris, he got Nicki, he tried to get him a clone. He said, yeah, you know you got extra hoes and everything you do is extra cold. From the polo fleece to the Jesus piece. I got family in high places like Jesus, niece. Can I please say my peace? If y'all fresh to death, then I'm deceased. And this one here is a heat rock. Spit like a beatbox, the way the beat rocks. New version of Pete Rock. But for that Benz, I get CL love. So I switch my girls around like 3L dub. I'm calling. Maybe I'm selfish. Out. I want you to myself, I can't help it. All mine. Yeah, maybe I'm selfish. You're mine. Ladies, and I can't. Maybe I'm selfish. Let you. I want you to myself, I can't help it. Yeah. Mami, escuchá, te voy a explicar, filmá acá el reloj. Ahora les voy a mostrar, ven que a mí se me jodió el reloj y por un momento anda y por un momento si aprieta ahí no hace nada. Pero ahí sí, ¿ven? Esto es para que cuando les muestre los sopletes Wacom vean la diferencia de los relojes, que es una pavada, pero aquellos traen, después se lo voy a explicar bien. Ahora les voy a explicar cómo regular el soplete de barniz. Ahí lo tengo con el aire, ¿está? Ya tengo la cañería abierta. ¿Ven ahí donde está? ¿Cómo queda en dos bar? Bajo un poquito. Ahí está. Por más que yo, miren. Voy a enfocar todo el soplete. ¿Aprieto? Siempre estoy en dos bar. ¿Ven? Entonces de esa forma después lo que queda es regular el soplete. A gusto de cada uno. Ahí le di dos vueltas más o menos. Pero ustedes tienen, aprovecho ahora, tienen un punto, ahí como está, sale aire. Ahí está frenado. Si yo aprieto más, ¡tac! ¿Se entiende? Bueno, vamos a arbitrar. ¿Qué te pasa atrás mío?
Bueno, mami, escúchame. Ahí ya está. Aproveché y se lo mostré cómo lo pintaba para que vean lo que cómo es la técnica. Les vuelvo a repetir para no ser cargoso. No se confundan en querer hacer esta técnica sobre masilla. No va. Esto es para cositas rápidas, chicas, donde uno puede agilizar. Eso sí, otro dato que tienen que tener en cuenta es siempre, si van a comprar un primer y llegan a querer hacer este trabajo, pregunten en la pinturería, lean la ficha técnica y asesórense de que realmente sea para poder hacer húmedo sobre húmedo. Si no, van a hacer un desastre, se les va a dar la T chupada, bajada de brillo, desprendimiento de la pintura. Entonces, asesórense, es lo mejor que les puedo dar. Y por otro lado, no sé si me estoy olvidando de algo, pero creo que no. Ahora ya me voy a poner a desempapelarla. Así ya me pongo a limpiar los sopletes primero. Así que acuérdense que el pico que tienen que usar es un pico 1,3, el mismo que usan para pintar. Enjuagan el soplete, como hice yo, y ya pueden empezar a pintar. La presión, la misma que usan siempre para pintar. La del primer es lo mismo porque es una mano finita. Es un ida y vuelta y se acabó, ya está, es para que cubra. Así que nada, si les gustó el video, déjenlo en los comentarios, pueden ponerle like. Si se suscriben, saben que me ayudan un montón. Y si alguno vio algo que hice mal o que expliqué mal, sabe que me lo puede dejar en los comentarios, porque esta técnica es la primera vez que la hago y la quería compartir con ustedes. Así que soy bien recibido también, siempre que todo lo hagamos con educación, momia. Así que nada, termino el video acá. Espero que les haya gustado, que les sirva para este tipo de trabajos, hacerlo más rápido, y nos vemos en otro video. Chau.